Buenos días. Pues hoy el día ha amanecido espectacular. No hace ningún frío. Está todo cubierto de nubes. Unos claros allí al fondo. Y la verdad que un día espectacular para hacer una nueva excursión. Bueno, pues, ¿dónde estoy? Estoy en el llano del Beal. Estoy en el caserío, en el núcleo de población más grande o más importante del Beal. El Beal es una diputación del municipio de Cartagena. ¿Y qué es lo que he venido a ver por aquí hoy? Bueno, pues como ya habéis visto en el título del vídeo, pues voy en busca del complejo minero del Lirio. Sigo caminando por aquí y a ver si doy con él. Está muy lejos, aproximadamente. Desde el coche lo he dejado al final de la calle mayor, de aquí del llano del Beal, pues aproximadamente está unos entre 2,5 kilómetros y 3, y voy a ver si doy con él. Ya veréis qué instalaciones mineras más alucinantes. Bueno, pues siguiendo este camino, ya aquí al fondo me parece estar viendo las ruinas de este complejo minero. Este complejo minero, el Lirio, está enclavado, lo que en su día fue el sector 6 de aquí, de la Sierra Minera, compuesto por el Cabezo de Ponce, que lo tengo aquí a la derecha, el Monte de las Cenizas y la Peña del Águila. Bien, mirad, estas son las ruinas. Fijaos, las vamos a descubrir juntos. Yo es la primera vez que vengo por aquí, pero preparando la excursión ya había visto que esto iba a ser un sitio
alucinante. Bueno, pues vamos a empezar la exploración por aquí. Bueno, mirad qué alucinante está todo esto. Mirad este agujero. A ver hasta dónde se adentrará esto. Al parecer, por aquí irían unas cintas transportadoras hasta este castillete. Fijaos qué castillete más impresionante de obra. Vamos a echar un vistazo a su sala de máquinas correspondiente. Subiendo por aquí, fijaos. Magnífico. Este castillete de obra del pozo de la mina Josefita. Este es, como ya he dicho, de aquí se extraía plomo y blenda de una profundidad de 225 metros. Bueno, venid, que os voy a enseñar la joya de la corona de este lugar. ¿Y esto que estamos viendo qué es? Bien, pues esto es una pasarela que llevaba el mineral mediante unas cintas desde la machacadora, que debe ser este edificio que hay aquí, ¿vale? Por aquí iban unas cintas. Y llevaba, como digo, el mineral desde la machacadora, que la acabamos de ver, hasta el lavadero número 1. Fijaos cómo es este tubo por dentro. Voy a acercar un poquito más. Estos edificios aledaños
mirad. Está todo muy mal. Pues, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que en su día fue pues los vestuarios, el taller, el comedor. Pero fijaos en qué estado se encuentra hoy. Estos edificios que tengo aquí al fondo, al parecer, fueron las oficinas, los edificios de oficinas de este complejo. Vamos a acercarnos y les echo un vistazo. Dejo ahí un poquito más abajo las instalaciones de la pasarela que hemos visto y estoy aquí ya llegando también a las ruinas de la mina Confianza. Ya tengo aquí al lado el castillete y os voy a mostrar lo que hay por aquí. Bueno, mirad, este es el otro castillete que prácticamente las poleas no se conservan y ya habéis visto, poco que ver, todo derrumbado, tampoco se ve su pozo. Y bueno, pues por aquí poquito que ver. Fijaos esto aquí cómo está. Fatal, aquí la pasarela
ya lo único que queda son ruinas. Bueno, voy a continuar. Bueno, pues desde aquí pongo punto final a la aventura de hoy. A la mina Lavadero El Lirio. Espero que os haya resultado de interés este lugar, porque la verdad es que los restos que quedan, las ruinas, son bastante alucinantes. Bueno, pues ya me despido y nos vemos en otra aventura. ¡Hasta luego!